el 100% de las harinas industrializadas están contaminadas, el 100%. Y una proporción importante de estas harinas contaminadas con secuencias recombinantes, cerca del 30%, más del 20%, tienen también glifosato. Entonces, esta contaminación se arrastra a todos los productos que se hacen con las harinas. Entonces, yo creo que los corporativos encargados de convertir el grano importado en harina y de mezclarlo con el grano de alta calidad mexicano tienen una responsabilidad mayúscula en esto que estamos encontrando. Los nombres de estos corporativos son Maseca, Minsa, y hay un concentrador de granos que es Cargill y el otro es Bimbo, puesto que Bimbo ahora se ha pasado de ser este transformador de trigo a ser transformador de este maíz. Y disfrazados, porque aquí les puedo soltar algunas marcas de productos concretos que yo misma compraba con confianza de que no eran transgénicos, las almas, las tostadas estas que vienen en paquetitos de cartón, en fin, pero todo este detalle va a estar disponible, ¿no? Y sin duda yo creo que hay una responsabilidad del gobierno y hay una responsabilidad de las empresas que están haciendo llegar estos productos, a veces con propaganda engañosa de que se está consumiendo un maíz, inclusive nixtamalizado y azul, etcétera, están contaminados, y una proporción muy importante de las tortillas de tortillería, no así artesanales. Y repito, las harinas hechas con maíz criollo campesino están 100% libres de transgenes y de glifosato. Estos estudios que ha sacado recientemente, también hay una colaboración ahí de la UX con RAPAM y otras organizaciones preocupadas por la presencia de otros aditivos tóxicos que no deberían estar en los alimentos, como los pesticidas, pues se suman a esta violación de un derecho fundamental a una alimentación sana y sobre todo en un alimento básico. Y los datos que nosotros tenemos, como decía Alma, pues sugieren que hemos perdido la soberanía alimentaria a pesar de tener suficiente maíz, como nos decía el doctor Espinosa, y de tener el maíz de más alta calidad del mundo, de mayor calidad del mundo. Sin embargo, el gobierno está permitiendo que las empresas nos coloquen de manera masiva esta oferta de alimentos contaminados de un maíz muy inferior en términos nutricionales y que de facto sigue amenazando y eventualmente cancelando, aunque los campesinos han seguido produciendo maíz, la soberanía alimentaria. Y esto obviamente tiene que ver, como usted mencionaba, con el Tratado de Libre Comercio, y a partir de que se liberaliza la entrada de granos básicos al mercado mexicano, de un país altamente subvencionado en su agricultura, con una sobreproducción que sigue en aumento, se les salen por las orejas los granos de maíz amarillo de baja calidad a los pobres americanos, quienes están sufriendo en salud, por cierto, y este maíz que ya están rechazando los americanos, los europeos, pues lo están enfocando a estos mercados como el nuestro. Entonces creo yo, y creo que lo hemos compartido los colegas, este tipo de estudios esperemos ayuden a dar argumentos en contra de la inclusión de los granos básicos en el TLC, y lejos de liberalizar más esto y aumentar las importaciones y copiar las medidas regulatorias sobre estos granos, hacerlas más fuertes en México, ¿no? Tenemos estudios que no vamos a detallar ahorita, pero que sugieren que afortunadamente, tanto por todo el trabajo excelente que se ha hecho desde la sociedad civil organizada, la Red en Defensa del Maíz y Maíz del País, la demanda colectiva y todo el trabajo de organización campesina y el cuidado de las semillas, la gran mayoría del maíz nativo mexicano sigue siendo libre de transgénicos. Si en el norte se está sembrando maíz transgénico de manera ilegal, no lo sabemos, hay algunos indicios, habrá que investigarlo. Estamos también investigando los híbridos autorizados para la siembra, en su momento les daremos los resultados. Yo pienso en particular, y es una hipótesis, como bien ponía Alma con todo rigor sobre la mesa,
que los datos nos apuntan a una contaminación de nuestros alimentos por parte de las importaciones de maíz americano contaminado o de maíz sudafricano contaminado. Creo que no podría ser explicable la prevalencia en tortillas, en todos los alimentos que estamos encontrando, si fuera producto de una siembra ilegal de maíces híbridos, y desde luego nuestros datos nos descartan prácticamente la hipótesis de que haya ya habido, lo que usted sugiere, una contaminación que puede estar dentro de sus planes, pero no lo han logrado por razones que ya di. Entonces, esa es la hipótesis más plausible, y por eso decía yo en contestación a la pregunta previa, que este estudio nosotros también lo estamos compartiendo con muchos colegas de Estados Unidos, cuestiona de manera muy fuerte este intervencionismo y esta ruptura de acuerdos en términos de exportar para alimentos maíz contaminado de tan baja calidad y además con presencia de glifosato, en particular de Estados Unidos a México, ¿no?